Oigan, pues después de que aprendimos un poco sobre esta cuestión de lo que es el mundo editorial desde tras de cámaras, ¿verdad? Pues nos vamos al teatro. Pensé que nos íbamos a ir a comer, pero no, nos vamos a ir al teatro. Es que no saben, o sea, cuando uno llega aquí a grabar, siempre tiene hambre, siempre. Y además, pues, platicando con cada uno de los invitados, pues sí, en la buena vida se trata de eso también, de disfrutar de los placeres de la vida. Y uno de esos que ustedes saben, que son los viajes, la comida, la vida gourmet, la vida sibarita, también está aquella que nos remite a una de los artes más maravillosos que puede existir en este planeta, que es el teatro. Ustedes saben que aquí nos gusta el teatro con T mayúscula, como diría nuestra Elia Domenzain. Y pues hoy vamos a platicar con una. Bueno, ella no robó el talento. Ella literal lo trae en el ADN de todo su ser. Porque su mamá, su abuelita, bueno, o sea, han sido talentosas actrices, bueno, sobre todo más bien. Y sobre todo gente que ha estado en el hacer del teatro toda la vida y pues prácticamente en todas las plataformas, ¿no? Estamos hablando de la señora Magda Guzmán, que en paz descanse, nada menos que Karina Duprés. Pero hoy está, de verdad que me da mucho gusto recibir a Magda Karina, porque nos va a platicar de una obra que está ya, que no se la pueden perder, que se llama La Duda. ¿Cómo estás? Ay, Roberto, qué bonito hablas. Ay, bueno, pues De será, verdad, qué bueno, que recomiéndame para tus fiestas. no, bueno. Oye, pero es que te voy a decir una cosa, es eso que dijiste del teatro con T mayúscula y que de verdad es uno de los placeres, coincido contigo, pero además qué bonito lo dijiste, gracias. No, pues a ustedes porque tú traes, ahora sí que en la sangre, tú vives el teatro, tú respiras el teatro y qué bueno que estás retomando y que estás atreviendo, se están atreviendo a montar pues una obra que todos tenemos en la mente, o sea, como es La Duda, este texto maravilloso de Tomás Urtusasti, uno de los dramaturgos mexicanos que pues afortunadamente pues tiene mucho material y que hay que aprovecharlo. Y uno de los mejores dramaturgos de México, porque Totalmente. además, fíjate, Roberto, de antemano, pues muchas gracias por la invitación. Gracias a. Es que aquí les gusta, en la buena de Navidad les gusta el teatro. Nos lo han hecho saber y por esa razón me encanta que pues gente de tu talla pues venga y nos Gracias. platique un poco y nos comparta esta aventura que es La Duda que estás compartiendo con Fátima Torre en escena. Es correcto, mira, la obra, mi mamá estaba haciendo una obra de teatro para las plataformas de Pemex con Doña Carmen Montejo, Claro. que es como si fuera la continuación de La Duda. Entonces, pues ella habló con don Tomás Urtusasti y le dijo, me encantaría que usted le pudiera escribir una obra de teatro a mi mamá y a mi hija. Y entonces nos escribió La Duda. Entonces, yo creo que nos fue a espiar a la casa para que la hiciera, ¿no? Él toca temas muy, muy comunes, muy naturales, muy, muy de lo que se vive hoy, ayer, mañana y lo que se va a vivir toda la vida, como son la problemática de familia, ¿no? Todo esto ocurre. En realidad, la obra se llama Te puedo entrevistar, mamá. Así se llama la obra. Eso no lo sabía, fíjate. Sí, la obra se llama Te puedo entrevistar, mamá, de Tomás Urtusastegui, pero mi abuela dijo, es que esto está lleno de dudas. Entonces, ¿por qué no le ponemos la duda y abajo te puedo entrevistar, mamá? Entonces, Además, bueno. sí, ¿eh? O sea, tú me dices, ¿qué me llama más la atención? Me llama más la atención esta cuestión del texto corto, ¿no? O sea, la duda. Exacto, la duda. Y entonces, bueno, pues el punto de aquí es que le pusimos la duda por todo lo que pasa en escena, ¿no? Todas los pleitos, la brecha generacional que pasa entre una madre y una hija, lo que está sucediendo en familias, que finalmente, Roberto, es impresionante cómo todo el mundo va y se da codazos. Mira, ahí estás, ahí está tu mamá, ahí está tu papá, ahí está todo el mundo. Es de verdad, la gente sale muy contenta. O sea, sí, sí se la puedo recomendar a mi mamá. Por Por favor, este madre, lleva a tu mamá. te llevas a alguien para que te pelees ahí con. Por favor, lleva a tu mamá, Hoy, pero para que se pelee contigo, uy, llévala no, tú pues por eso no contigo. voy, porque yo sí sé de qué se trata. Oye, ¿qué desafío hubo para ti? Porque obviamente tú hiciste el papel que ahora está haciendo Fátima. Es correcto, ahora. Entonces, ¿qué pasa ahora con el, con el, con el, con el, con el A través del tiempo,
para una actriz verse, y además supongo porque trae una historia ahí de esto lo hizo mi mamá, ¿no? O sea, no sé, no Mi sé, abuela. tu abuela, entonces, Híjole, es muy fuerte, te voy a decir la verdad. porque además, digo, era encantadora. Uf, era una cosa. Era mi mejor amiga. Era mi mejor Yo creo que era de amiga. las abuelas que eran consentidoras, ¿no? Conmigo. Sí, claro, pues sí. Conmigo sí, era yo como su adoración. Nos llevamos increíble. Pues la brecha generacional, ¿no? Es como mi hija que tiene 27 años, pues mi mamá es su adoración. Y yo, ¿no? O sea, no te ve a ti, pero sí va y le cuenta los secretos a la abuela. Pues Un no, poquito. no tanto porque mi hija y yo nos llevamos extraordinario Ah, con qué sus bueno. cosas de pleitos como siempre, ¿no? Mi Deja el hija iPod. rebelde de toda la vida, pero pues esa rebeldía la ha llevado a triunfar a nivel mundial porque ella es cineasta y trabaja con Luc Besson, el director del Quinto Elemento, de Lucy, de Nikita. Ella vive en París y ella es cineasta y ella se abrió puertas por sí misma. Esa rebeldía que mi papá Carlos Ancira decía, la rebeldía es el Bueno, privilegio más grande del ser humano. híjole, o sea, tú, de verdad, por donde quiera, el talento. Pues No te tocaba más que ser actriz. sí, y te voy a decir la verdad, yo soy muy exigente conmigo como actriz, pero respondiendo a la pregunta que me hiciste, ha sido muy difícil para mí poderme quitar como ese estigma de que el personaje lo hizo mi abuela. Yo, pues, haciendo el personaje de Patricia, que Fátima está, no excelente, lo que le sigue es una gran actriz, pero estos yo se lo debo realmente a mi mamá, Karina Duprés, que nos pudo pulir. Nos pudo, en ese momento ella era un orfebre, era un carpintero, era un pintor, Claro. era un escultor que nos estaba pintando el lienzo en blanco que nosotros con las que llegamos, que yo no llegué con lienzo en blanco, yo llegué llena de ideas, llena de recuerdos, llena de, pues yo era Patty y ahora tenía que ser el personaje de mi abuela y viéndola todo el tiempo en escena yo, sus caras, recordando sus momentos, lo que habíamos platicado en el camerino, las anécdotas, etcétera, etcétera, pues yo le costé un poco de trabajo a mi mamá porque me tenía que limpiar. Fati llegó en limpio. Fati sí era un lienzo en blanco, yo no. A mí me costó mucho trabajo, pero gracias de verdad a la dirección de mi mamá, que fue pues muy exigente con ambas dos, a ambas nos manejó de una Sí. manera, pues pero yo le costé mucho trabajo y gracias a Dios lo pudimos sacar adelante. Ya me dirás tu opinión ahora que tú estés con nosotros, Bueno, mi pues sí, Robert, porque ahora tú viste la vamos a, primera. yo vi la pregunta, digo, ay, ¿dónde ves? Yo ya se cuecen los años, o sea, ya, Ajá. no, ya, y sí es chistoso porque curiosamente, ahora que ya ves que se remontan se toman otras obras y que las volvemos a ver, ¿no? Como es el caso ahorita de un musical que hace años vimos con Silvia Pinal y ahora está otra persona haciéndola. O sea, inevitablemente sí hay un poco la comparación o la Siempre. nostalgia, Sí. porque incluso podemos hablar de que cuando te dejó una obra un buen sabor de boca, híjole, o sea, sí te cuesta un poco, ¿no? Querer limpiar y volver a apreciar. Siempre hay comparaciones, sin duda Sí, alguna. desgraciadamente, pero porque quiere decir que te dejó un muy buen sabor Es de boca la correcto. Y a obra, mí, pues, nunca me dejarán de comparar porque finalmente es, pues, mi abuela, ¿no? Entonces, habrá gente que diga, ay, por favor, como su abuela, y ya no sé qué. Pero es simplemente que me den la oportunidad de mostrarles. No, que yo soy una actriz diferente a mi abuela porque nunca podré ser una Magda Guzmán. ¿no? Y Cada además, quien, no, porque tú tienes un talento además, es diferente, correcto. completamente. Cada quien tenemos nuestro Tu código de espacio, claro. barras, nuestro código de barras y somos diferentes, pero que ojalá me puedan ver y ojalá me puedan dar esa oportunidad de mostrarles pues que la duda es una madre y una hija, ¿no? No es Magda Guzmán ni Magda Karina, es una madre y una hija, como ustedes, todo lo que se está viviendo en el cuarto de un adolescente que está a punto, que ya no es tan adolescente, ya es una adulta de 23 años, ¿no? Claro. Entonces, porque ya se va a graduar de la universidad, se gradúan a los 24. Entonces tiene 23 años y parece mentira, mi Robert, pero es hasta que no eres mamá realmente. Puedes hacer ese clic de cambio de comprender a tu mamá, entender a tu mamá, agradecerle a tu mamá todo lo que hizo por ti hasta que no eres madre. Totalmente. Entonces, oye,
¿Le hicieron alguna adaptación al texto? Digo, porque, digo, me queda claro que el ser dramaturgo, y sobre todo cuando es un maestro como es, lo es Don Tomás. Don Tomás, que alguna vez me dio clase. No, es lo Entonces, máximo. pues es un tema clásico, como tú dices, o sea, la gente sale ahora y sale conmovida. Ya por ahí escuché a tres amigas que me dijeron, es que yo salí llorando, Sí, es todos que salen me llorando. encantó esto, me encantó aquello, pero fue como un tema recurrente, ¿no? O sea, quiere decir que está muy bien, que estamos hablando de que si un teatro te conmueve, Sí. o sea que te genera una catarsis, te emociones, grites, llores, quiere decir que está bien montada. Fíjate que hay diferentes públicos y lo sabemos. Hay Sí, claro. públicos que no emiten una sola sonrisa, pero están así atentos a todos y que ni lo más chistoso que puedas decir les da risa, están así. Pero el final, el aplauso, tú los ves o hay gente que está en expresión de, ¡oh! ¿Ya ves? ¿Estás qué? O hay gente que está riéndose toda la obra y que cuando llega el momento más importante es, ¡oh! O sea, ¡oh! O sea, y hay veces que a mí me tocó, Roberta, hacerlo en la cárcel con mi abuela. Sí. Y ¿Para cuando, cárcel de mujeres o de cárcel de hombres? mujeres y de hombres, Ah, de okay. ambos. Y gente hermosa, muy respetuosa, gente Que de además que lo de verdad, aprecia, muy imagínate por qué. sensible y que lo aprecian impresionantemente. Cuando yo digo una frase muy fuerte, que no la voy a decir No, por ahorita, favor, porque. porque, pero Ah, seguro tú ya la oye, no hemos sabes. decidido, no hemos decidido, no hemos dicho, ¿en dónde está el teatro? Entonces, oiga, Ahorita. afortunadamente, no, pero antes Ahorita que lo otra cosa, decimos, para que. sí. Oigan, vayan a este nuevo espacio. Acuérdense que las opciones, la Ciudad México tiene maravilloso teatro y cada vez, afortunadamente, los empresarios se van haciendo a la tarea de crear nuevos espacios o revivir aquellos espacios que fueron y que siguen siendo pues una referencia. Cuando tú dices, oye, nos vemos en tal lado, antes había un teatro que se llamaba el Teatro El Cine Coyoacán. Bueno, el Cine Coyoacán, antes de llegar a Coyoacán, está sobre Avenida Centenario y está precisamente, ya se ha vuelto varios foros, pero en el Teatro Centenario 2, Dos, es correcto. Esquina Viena, ¿eh? esquina Viena, o En sea, Coyoacán. Avenida Centenario, esquina Viena, ahí después de pasar el Superama, creo que todavía existe. Sí, ahí Entonces, ahí existe está el el Superama y Superama. después está Farmacia Benavides, es así me acuerdo. Entonces, y al ladito está este maravilloso lugar que está abriéndole el espacio al teatro y que prácticamente ustedes están estrenando, ¿no? Nosotros lo estamos Ese foro, estrenando. el Centenario 2. Es correcto, nosotros lo estamos estrenando, pero bueno, nada más te comento que cuando llega el momento crucial de Ah, la sí. obra, en las cárceles a mí me decían, hija de la tun, así. Sí, Y porque a la madre se le respeta. se le respeta, es correcto. Ahí es nuestra Virgen de Sí, Guadalupe y una mamá. y Lo tu mamá, demás lo no les demás importa. vale queso. Si hay una foto de una mamá. Y dinero en la imagen de la Virgen de Guadalupe, en la cárcel no se toca y a la madre no se le toca. Entonces, Claro. me tenían como que proteger las custodias por lo que yo le decía a mi abuela, además mi abuela muy querida, porque pues todas las telenovelas que hizo ahí y que hizo y en la cárcel la respetaban mucho. Pero de verdad, mi Robert, yo agradezco tu espacio para permitirme decirles. Vayan a ver La Duda de Don Tomás Urtusástegui. Te puedo entrevistar, mamá. Es una obra que de verdad los va a conmover muchísimo. Se van a identificar, se van a reír, se la van a pasar increíble. También van a llorar. Y es una obra que te mueve. Es en un solo acto, dura 1 hora 20 minutos. O sea, hasta Estamos. eso está, para los que luego no son muy afectos al teatro, Exacto. es una duración bastante Bastante correcta, correcta. vamos a decirlo. Es correcto. Dirigidos por mi mamá, Karina Duprés. Karina Duprés. Estamos Fátima Torre y yo. Y de Magda verdad, Karina. Magda Karina, mucho gusto. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Y es una obra de verdad maravillosa. La Duda de Tomás Urtusástegui, dirección Karina Duprés, Fátima Torre y yo, Magda Karina. Por favor, los esperamos. Ok, ¿qué días? Sábado 7 y 9, domingo 5:30 en el Teatro Centenario Coyoacán, esquina Viena. Y ¿Hasta cuándo van a estar? pues aquí vamos a estar hasta enero. Sí, vamos a trabajar 22 y 23, sábado y domingo 22, 23, 30 y 31, para toda la gente que venga de provincia. Ojalá de verdad se den una vuelta porque
vale la pena. Sí, es una obra, como dices, tocas temas universales y yo creo que para las nuevas generaciones que ahorita se están encontrando con esta cuestión de que tienen más, o sea, es más fácil que se sienten y que le manden un WhatsApp a su hija mientras la tienen enfrente y está comiendo con ustedes, Está correcto, en qué donde fuerte. realmente se está perdiendo la comunicación y de repente las Sí. mamás ya no saben cómo decirle, oye, no vayas a cometer el error que yo cometí, o vete con cuidado, o haz esto o aquello, y volver a retomar este respeto hacia lo que es una autoridad. ¿Y por qué te está sugiriendo que hagas o no hagas esto, ¿no? Sí, la verdad te voy a decir una cosa que hoy en día, y me habías preguntado y perdón por no haberte respondido, está la obra hecha al día de hoy. Evidentemente se modificó un lenguaje, se modificó un lenguaje, se modificó palabras, se modificó todo lo de la Sí, tecnología, claro, por ¿no? supuesto. Que ni los papás soltamos, Perdón. pero que los hijos están al 2 millones por ciento, ¿no? Pero la situación nunca va a cambiar. Nunca va a cambiar, O sea, jamás. Cada quien en su momento, nuestra generación era mucho más respetuosa con los papás, le teníamos un poquito más de respeto o de miedo o de lo que quieras, pero pues porque no era muy había tantos diferente, ¿no? distractores, ¿no? Ahorita, como ya lo vimos, ya esta cuestión que nos facilita el que podamos estar comunicados, curiosamente también nos ha alejado mucho. Yo digo que esto te acerca de la gente que tienes lejos, pero te aleja de la gente que tienes cerca. Y eso hay que, si te, ¿sabes qué? Mi Robert, cómo hacer mucha conciencia de lo que estamos viviendo y hacer conciencia del tiempo que le queremos dedicar a nuestra familia, a la gente que tenemos enfrente, ¿no? Fíjate un Y poquito, poner límites y reglas. yo creo que, no sé si a ti te pasó, que bueno, con esto de los videos que de repente te empiezan a mandar y que se viralizan, había un video, ahorita no recuerdo quién lo estaba patrocinando, pero era con respecto a que le preguntaban a dos personas, hijo, mamá, esposa, hermano, o sea, a dos personas que se querían de toda la vida y que decían que eran la gente más importante, ¿no? Y les preguntaron, ¿cuánto tiempo tú lo has visto durante el último año, ¿no? Entonces, obviamente con algoritmos y todo esto, les decían, bueno, según lo que ustedes se han estado viendo, o lo que según se comunican, pues a ustedes les quedan 1 hora y media para seguirse viendo, cuando era tu mamá. O Claro. sea, porque a lo mejor estás con ella, pero no la ves. Es O no correcto. platicas con ella. O Estás, sea, pero no estás. estás en la casa, cohabitas o pagas la renta, pero no tienes ese acercamiento que es necesario, Es ¿no? Porque al final de correcto. cuentas es la experiencia de los padres, para bien o mal, sí es una base para nosotros, para que podamos salir y que podamos seguir evolucionando como raza o como persona, ¿no? Incluso hasta las peleas que puedes tener con tus papás, pues de eso depende, pero pues muchas veces las tenemos. O sea, ¿cuántos amigos vemos y realmente no los vemos? Así que estás viendo y no ves, ¿no? Exacto, o no nos ha pasado, o sea, ese es un tema, ¿no? Entonces de repente nos desperdiciamos en muchas cosas, o en la vida, o en el tráfico, o en el hacer, y nunca tienes la oportunidad de poder apreciar quién está al lado, ¿no? Y más en una relación madre-hija. Siento que nos estamos robotizando mucho, ¿sabes? Nos estamos tecnologizando mucho. O Claro. sea, estamos muy tecnológicos ahorita, entonces estamos muy ausentes. Ahí siento que en este momento está habiendo demasiado egoísmo. Todo lo veo por mí, pero no lo veo por mí porque tampoco me estoy cuidando, ¿no? O también O pasa sea, es de que te impresionante. vas perdiendo la posibilidad de conocer a la persona con la que estás. Es correcto. Así que el teatro, afortunadamente, Nos une. es una de las experiencias vivas en donde podemos ver reflejadas estas situaciones que muchas veces, digo, el teatro no va a perder su esencia nunca, Nunca. porque una razón es eso, generar esa conciencia, divertirnos, generar esa catarsis que provoca que cuando uno salga de la obra diga, ah, voy a vivir
o voy a reír porque es lo que me está diciendo. Es correcto. ¿Sabes qué? Y terminando la obra, mucha gente me ha comentado. De verdad, es lo que te iba a preguntar, ¿qué es lo que te han dicho? Porque supongo que, digo, con la emoción, o sea, digo, dices, híjole, le tengo que preguntar, o ¿por qué pasa esto? O ¿qué hago? Porque incluso yo creo que te ha pasado, ¿no? Sí, sí, sí. Cuéntanos sí. un poquito, ¿qué es lo que...? Fíjate que, por ejemplo, antes de volver a poner la obra, estaba yo en un lugar de café esperando a una amiga mía que llegara, y se me acercó una chava y me dijo, Magda Karina, te tengo que confesar algo. Tu abuela y tú me cambiaron la vida en una obra de teatro, a mi mamá y a mí. Me quedo así, dije, wow, obvio, o sea, la duda. Híjole. Dice, fuimos a verla mi mamá y yo como 5 o 6 veces, y yo ahí entendí a mi mamá, y mi mamá ahí me entendió a mí. Y gracias a ustedes, hoy por hoy, tenemos la mejor de las comunicaciones, porque nos dimos cuenta de en qué estábamos fallando por ciertos textos o actitudes o cosas que pasan en la obra. Y dices, wow, o sea, con que a una persona le haya yo cambiado la vida de alguna, bueno, pues, más Urtusástegui, mi mamá, en ese momento mi abuela y yo, en este momento Fátima y yo, si en este momento pudimos lograr que el público se moviera de lugar tantito con respecto a sus relaciones, o a esto, es maravilloso. Otra gente, me la encontré el otro día en la calle, y la verdad es que yo soy, pues, despistado, o sea, yo no me doy cuenta, y soy como muy así, ¿no? Y me lo encuentro, sí, te lo juro, o sea, no sé, como de, estoy pensando todo el día que soy actriz, y no, o sea, la verdad no, porque nací en esto, y crecí en esto, entonces para mí es algo normal, ¿no? Entonces no estoy pensando, ay, sí, me veo bien, y la, nada, yo estoy en mi mundo. Entonces llegan unas cuatas y me dicen que después de ahí, que no, me acaban de ver en la obra, que qué bárbara, que, porque había de repente esas obras en las que te dejan tantas cosas, ¿no? Y qué bendición. Y entonces me dijeron que después de ahí todos se fueron a cenar y que llegaron a una conclusión de que definitivamente tenían que tener mucha más comunicación en la obra de teatro, uh-huh, en la vida, gracias a la obra de teatro. Pues que te di un chorro de anécdotas que... ¿Alguna que de verdad a ti, digo, me queda claro que tú como actriz lo tienes a flor de piel, pero una que digas, o sea, no había pensado en esto? Pues fíjate que realmente las que me han dicho es, o sea, es muy... Fue una cuata que vino de Los Ángeles. Ajá. Y nos vio. Y entonces le dijo a Fátima, estaba llorando, y le dijo a Fátima que ella le había dicho a su mamá muchas de las cosas que ella dice ahorita en escena, y no dejaba de llorar. Y dijo, y ahora entendí, viéndolo, la reacción de mi mamá, por qué reaccionó así. Ustedes me lo hicieron ver. Es una chava que estaba en Los Ángeles y vino y vio teatro y nos vio a nosotros. Y que dijo, no puede ser posible que yo haya hecho eso con mi mamá y que yo le haya dicho eso a mi mamá, y ustedes me lo cambiaron. No te puedo decir qué momento es, porque, o sea, eso no, pasa, pero en la fíjate, obra. Si eso me lo cuentas ahorita, ustedes saben que aquí al final de cuentas se siente. Digo, híjole, o sea, la emoción que te provoca, ¿no? Muy, o sea, fuerte, o sea. Wow, ¿cómo puede haber gente así que dices, Dios de mi vida? O sea, yo vivo en las nubes, literal, yo vivo en las nubes, y no siempre conocemos. Hay una frase que dice, nadie conoce a nadie perfectamente, ni uno mismo se llega a conocer. Claro. Hay muchas cosas mías que ignoro, mías. Imagínate el de al lado, imagínate tu mamá, imagínate tu hija, imagínate tu familia, tu hijo, ¿no? Porque esto también, pues, es muy de varones, con, claro, el papá o con la mamá. Finalmente que tienes que ir con tu mamá. Ok, tú, ¿eh? Entonces ya me dijeron, o sea, hay que ir con la mamá. Ay, algo me dice que vamos a aventarnos una cena después de... Uy, eso es una maravilla, porque vas y lo platicas, lo comentas, no, y claro, eso finalmente, claro, te une. Totalmente de acuerdo. ¿No? El chiste es mejorar, pero sobre todo, no perderse la experiencia del teatro. Es el teatro, correcto. Es la maravilla, es de las cosas que siempre van a existir, y sobre todo cuando hay esta herencia, y sobre todo se están aventando al ruedo en este nuevo espacio. Me parece que vale la pena que durante esta temporada se den una vuelta a lo que es el Teatro Centenario 2, que está en esquina Viena con Avenida Centenario. Tiene estacionamiento, así, sí, que no hay, hay problema, y además hay mucha calle, además hay cerca, que pueden ustedes sábado y domingo
de aquí hasta... Hasta el 27 de enero en este teatro. Perfecto. Y... No, pero vayan a este, para que lo conozcan. Sí, lo conozcan, o sea, favor, si ya después, ya lo demás será historia, ya estarán otra vez invitadas para que puedan a platicarnos sobre cuál ha sido la experiencia. Pero entonces, en escena, Magda Karina y está Fátima Torre compartiendo un frente a frente en escena esta obra maravillosa que intitularon La Duda, del dramaturgo Don Tomás Urtusastegui. Don Tomás Urtusastegui. Y además te voy a decir una cosa, yo siempre digo, vayan al teatro, vayan a ver La Duda, vayan a ver todo lo más que puedan de teatro, porque de verdad el teatro te da vida, te da cultura, te da un espacio de reírte, un espacio de llorar, un espacio de reflexionar, un espacio de divertirte, claro, de pasártela bien. Los actores, de vivir. De vivir. Los actores no estamos en competencia. Los actores nos tenemos que unir para apoyarnos a que nos vayan a ver a todas las obras de teatro que haya en México. Es uno de los lugares más maravillosos de teatro. Estados Unidos es Nueva York. México es México y estamos a la altura de teatros de Nueva York, de Londres y nosotros en todos sentidos. Sí, de hecho, yo desde siempre he oído que el teatro está en crisis, o sea, toda la vida. Sí. Pero sin embargo... Búscate un teatro. ¿Sí? Para montar una obra de teatro no está. Hay. ¡No hay! ¡No y ya hay! Está agendado. Nosotros ya está llevamos casi 2 años haciendo fila de espera hasta que me encuentro con Gerardo Quiroz, claro, y me dice: oye, voy a abrir un espacio. ¡Wow! Invítame, voy a hacer eso. ¡Padrísimo! Y pues él se atrevió a abrir un espacio. Claro. Y es una maravilla que esto suceda. Además, al sur de la ciudad, que realmente sí nos venía haciendo falta. Uh-huh. Entonces, vayan en esta temporada y sobre todo más. Que apoyar, vayan a pasársela bien. Por favor, por favor. ¿Está La Duda? La Duda, Teatro Centenario 2, esquina, Avenida Centenario, esquina Viena, sábados 7-9, domingo 5-30, de Don Tomás Urtusastegui. ¿Te puedo entrevistar, mamá? ¿Qué pasa dentro de la habitación de una adulta adolescente con su madre? Y atrévanse, ¿le atreverías a contarle a tu mamá tus más íntimos secretos? ¿Te atreverías a contarle a tu hija tus más íntimos secretos? Pues ahí la está. Duda. Entonces, no hay duda de que está La Duda durante esta temporada y buena obra para que ustedes, gracias, empiecen el año con un cambio. ¿Okay? Es correcto. Bueno, pues qué bueno que viniste a La Buena Vida, Magda Karina. Gracias. Buena Vida, contigo aquí. Gracias, mi Robert. Que Dios te bendiga, que te espero en el teatro y año... 2019, tengo de tarea. Que el próximo año 2019 sea de todas las bendiciones. Yo siempre he dicho, en La Buena Vida, siempre date una buena vida teniendo buenos pensamientos. No le metas basura a tu interior. No te dejes llevar por las malas noticias. Tú simplemente piensa en cosas bonitas, piensa en cosas positivas. Eso es darte una buena vida interna. Gracias por este espacio. Ok, pues ahí está. Oigan, pues ya prácticamente cerramos el año. Gracias por estos 6 años. Wow. Obviamente vamos por más. Wow. Y qué bueno que sigan aquí para que veamos La Buena Vida y hagamos La Buena Vida. Y ya saben, aquí todo lo que signifique conciencia, pasarla bien y el arte, siempre van a tener espacio aquí. Ok, soy Roberto Yáñez. Y estamos a nada de vernos. Ok, bye. No. RadioTV.mx presentó.